Acá fabricamos paneles calefactores. El proceso comienza con una placa de superboard. Tomamos la hoja, la posicionamos en la cuadrada vertical. La máquina es un motor desplazable que lo que hace es bajar y subir un disco de corte. Mientras tanto, presentamos el molde metálico donde hacemos el recorrido del alambre resistivo. Se procede a cargar la máquina de agujeros y una vez que finalizan los agujeros, de forma automática se activan los cartuchos de silicona donde se pone el pegamento. Se combina con el molde. El operario coloca una cinta de papel que va a permitir pegar el alambre a la contratapa. Se lleva a una prensa donde lo que hace es quitarlo del molde. En el proceso de pegado, volvemos a agregarle silicona para poder pegarlo posteriormente. El operario toma la placa y coloca un material fibrado. Le coloca la tapa y lo ubica en la prensa y se dejan secando durante 24 horas. 24 horas después, el panel ya pasa a agujereado, donde una máquina semiautomática realiza tanto los agujeros de la pared como lo del circuito eléctrico. Luego pasa al sector de pintura, donde se le aplican dos manos de una pintura impermeabilizante. Ya ingresando en la etapa final, se corta un marco que va a ser protector de los bordes. Para la colocación del marco le agregamos nuevamente unas dosis de silicona y luego lo fijamos con dos tornillos. Luego se coloca el cable con su correspondiente cajita y tecla. Una vez finalizado, se hace la prueba de continuidad para saber que el producto está en condiciones de salir a la calle. Por último, colocamos la caja y la sunchamos y está lista para entregar. Estamos muy orgullosos de poder calefaccionar los hogares de los argentinos y que nos elijan año tras año. Cada vez más usados, sí, claro. Sí, exactamente. Y estos paneles se cuestan en promedio 80.000 pesos. Un dato a tener en cuenta, pueden levantar hasta 80 grados de temperatura, ya que el material no produce quemaduras al tacto. Importante, no es que uno lo va a subir a esa temperatura, ¿no? En promedio logra 24 grados. Una temperatura ideal. Así se hacen.